Recomiendo, y como veíamos recién en las imágenes al comienzo de este caso, de esta nota, estamos aquí en la sala de Cinemark. En este caso nos tocó la sala número 1. Antes, cuando veníamos y hablábamos con Cristian, nos había tocado en la 6, en la 7 cuando había estrenado, y en este caso estamos con Julio, que es uno de los subgerentes que tiene Cinemark aquí en Santa Fe, con Julio Benítez. ¿Cómo andas, Julio? Y gracias en este caso por recibirnos. Bueno, no, gracias a vos por venir a visitarnos y todo bien, por suerte. Acá estamos arrancando. Está bien, sí, viste, para que nadie te sepa, todavía no hay ninguna película, viste, porque si no, viste. No, estamos en función. No, si no, no sería imposible de grabar. No, seguro, pero no estaría mal, viste, por una película, viste, mientras tanto nos vamos relajando. Después lo vemos, Nico. Pues, Julio, hay unas cosas que uno reclamaba como un aficionado al cine. De que sea el cine numerado, que mucho, uno iba a Rosario y el cine numerado, y que en Santa Fe no pasaba lo mismo, más que nada por una cuestión de comodidad, ¿no? Porque uno puede sacar la entrada y no tiene que venirse una hora antes o 40 minutos, ¿viste? Porque uno llegaba a los fines de semana, en el cual hay mucha gente, mucha demanda, y tenía que hacer cola para que conseguir un buen lugar, ¿viste? Estar en la mitad, arriba, que no te toque abajo, ¿viste? Y eso es un logro que han obtenido ustedes y que es muy interesante, más que nada para toda la gente de Santa Fe y la región que ve el programa, de que puedan sacar la entrada y saber dónde se van a sentar. No, sí, por suerte hace 2 meses ya comenzamos con el sistema de entradas numeradas. No solamente eso, que es numerada a través, digamos, de la compra del cine, sino también desde su casa, o como siempre les digo, de cualquier aparato electrónico que contenga Wi-Fi o acceso a internet. Son pasos sencillos. Si ingresan a nuestra plataforma web, el cliente se registra con un usuario y ahí ya va a tener todos sus datos cargados para realizar las compras futuras. Así que vos, desde tu casa o de mi teléfono, tienes internet, compro la entrada ya numerada, de todo. Compras la entrada directamente. Y eso, que tenés, por ejemplo, acceso a las películas, a los horarios, a la sala misma. Y entonces yo elegís. Vos comprás la entrada y que te dan un código y vos venís a buscar acá, ¿cómo sería el? Bueno, los clientes ingresan a la página, ajá, se registran, van a tener su usuario creado para compras futuras. Sí. Y si lo hacen desde su casa, tienen dos opciones. Pueden imprimir las entradas directamente y acercarse, o a través de su casilla de correo les llega un código QR. Ajá. Vienen con ese código impreso y acá a los costados de la boletería o en el podio donde te cortan las entradas, tenemos los lectores. Leen ese código y directamente emiten las entradas. El lector es como, para que la gente lo entienda, es como los códigos barra de un alimento de un supermercado, una especie así sería. Igualmente, sí, perfecto. Ese es el ejemplo exacto. Lo que uno que intenta con esto es tratar de que la gente no termine haciendo la cola de estar 40 minutos, 20 minutos, media hora o 5, sí, lo que sea, esperando, que nada, ¿no? Más optimizar, el tiempo de espera, ¿sí? Para que el cliente no esté una hora sacando la entrada, una hora esperando para ingresar a la sala. Entonces, con este sistema ya el cliente puede venir sobre la hora y tiene sus butacas reservadas. ¿Sí? ¿Cuáles son por ahí las mayores demandas que tiene la gente? A ver, la gente, yo digo la gente, pero pueden ser tus amigos que te digan, che, mira esto, aquello. ¿Qué es lo que la gente más te pide? O sea, para mí lo que yo pedía siempre lo jorobaba a Cristian era que sea numerada. ¿Y hay algo más que exija el cliente? Y bueno, y ahora que tenemos la sala numerada, lo que nos piden bastante es poder ver, cuando compren en la boletería, obviamente, sí, ¿no? Que la pantalla tenga otra pantalla que el cliente pueda ver dónde se sienta. Bueno, actualmente los orientamos nosotros, o sea, siempre tratamos de orientarlo según la demanda del medio hacia, claro, hacia arriba y después hacia abajo. Obviamente uno le comenta qué disponibilidad le queda en la sala. Pero bueno, al no tener ese contacto visual, ahora que se generó todo esto del sistema numerado, como que es lo que se reclama. También próximamente vamos a tener la sala XD. Bueno, eso sí te iba a decir, porque me lo habían contado, de que para fin de año, principio de año que viene, se viene la sala XD. Contar a la gente qué es XD, porque la mayoría tal vez los cinéfilos como Clemar saben qué es XD, pero la mayoría tal vez no sabe lo que es una sala XD. Y tampoco hay muchas salas de que digamos la verdad. No. Por ejemplo, en los complejos Cinemark, acá a nivel nacional, tenemos uno en Mendoza, por suerte lo conozco. Es muy atractivo. Con respecto a lo que me preguntabas de qué es una sala XD, es una sala, digamos, en cuanto a lo grande, monstruosa, no solamente en sala, sino también la pantalla. La pantalla va desde el piso al techo y hasta los laterales, claro, siempre ocupando toda la pared, ¿sí?
Y después otra diferencia que tiene, que es con respecto al sonido. Los racks de sonidos, más allá de tenerlos en el traspantalla, a los costados como los ves acá, también los sonidos van a través de rieles por el techo. Ah, mira vos. Y eso hace que tengas, digamos, un sonido amplificado mucho más fuerte. O sea, se va a sentir mucho más los detalles que tenga en sí la peli en cuanto, suponte, no es lo mismo una peli de acción que una animada infantil, como que vas a sentir, digamos, más el efecto. Mirá en vos. Sí. ¿Y eso en qué, es lo que sobresale. ¿Y en qué varía, por ejemplo, en esta que le falta, que la vemos acá en la 1, será un metro que le falta de pantalla? ¿En qué varía eso? Y las remodelaciones varían en que si tenemos una sala de equidez en este momento, no podríamos estar sentados con esta distancia de butacas. Ah, mirá vos. Sí. Tenemos que tener una visión más, digamos, más de arriba. Claro, como es la sala de las 7, la última, la 9. Como la sala 7. Que es más tipo, yo digo siempre en forma de tribuna. Sí, igual, de todas maneras, el XD va a estar en esa sala. Mira vos. ¿Es como un sonido más envolvente? ¿Que atrapa más el XD? No sé si decirte más envolvente. Es mucho más fuerte. Sí, es más intenso. Como más real sería lo que estás viviendo, como que lo, claro, lo estarías viviendo. Que y caiga el agua o... Claro, es lo que hablábamos el otro día. Viento y, claro. Y ya estaríamos, digamos, en lo real. Lo que, como te detallaba hoy, lo que te impresiona es la imagen, sobre todo, imagínate que vos, uno está acostumbrado primero a las pantallas de los cines, digamos, comunes o tradicionales, que tienes una pantalla chica, que luego se fuera andando, se veían rayitas blancas, se le veían por ahí, viste, de la cinta. Y ahora, bueno, la cinta desapareció totalmente, ya, digamos, tenemos proyectores todos digitales para una peli común, para una peli en 3D, también eso le diferencian los lentes que tenga el proyector, una inversión muy costosa, carísima. Y que no se ve. Sí, la verdad que no se ve, y que bueno, también eso nos trajo un beneficio, el proyector, porque tenés un evento, llamémosle baja tensión de luz, que comúnmente se dan en el verano y demás, que hace que se pueda perder la imagen de la peli, o se te corte el sonido, entonces con estos proyectores uno lo que puede hacer es volver hasta la instancia que quedó la peli y poder arrancarla nuevamente. Ah, mira vos. Que con los proyectores de cinta no nos pasaban, porque seguía proyectándose la película y no podemos cortar la cinta y volver y, en hebreo. Y retomarla. Con esto sí, es una ventaja. Como te digo, son eventuales, contamos con grupo electrógeno, pero eso también, viste, cuando hay bajones de tensión muy fuerte, es muy difícil de manejarlo. ¿Qué elige más el santafesino cuando viene a Cinemark? ¿Lo nacional o lo internacional mediatizado? ¿O es variado? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, según el público, y te puedo decir, no sé, actualmente tenemos Relatos Salvajes. Sí. Tiene muy buenos actores. Entonces, o sea, no sé si subtitularlo como que trabaja Darín, pero en las pelis de Darín te puedo mencionar Elefante Blanco, Carancho, El Secreto de Sus Ojos, todas esas pelis que son, digamos, muy atractivas. Vienen personas de todas las edades, claro. No solamente un público adulto, un público... Se está volcando más al cine nacional, que veo que es lo bueno, ¿sí? Después tenés películas taquilleras internacionales, por ejemplo, ahora tenés Los Indestructibles y la gente también lo elige. Pero bueno, tenés dos distintos géneros. Exactamente. También. Cuando hay opción, y la gente, como en este caso, elige una después, la otra semana va género, otra. Sí. O comúnmente vienen, también me ha pasado clientes que vienen y ven 5 veces la misma peli. Mirá, güey. Y entonces cada vez me dicen, no, descubro más un detalle. Ahora me pasó esto que descubrí. Yo le iba, no me la cuentes porque todavía no la vi. Claro. No me la cuentes. Y eso entonces, es lo que pasa, vas a estar en el cine, todavía no viste la película. ¿Viste? ¿Notaste un mejoramiento en la calidad de lo que es el cine argentino? Con esta, con Relatos Salvajes, que es la que comentabas vos. En la calidad de la imagen, a comparado con lo que se hacía antes en cine en Argentina. Y lo que se compara con las películas hoy a nivel internacional o no. Mira, a mi criterio personal, a mí me gusta el cine argentino, ¿sí? Lo debo reconocer. Entonces como que no veo, ¿sí? Ahí, yo creo que hay una mejora tecnológica. Bueno, el camarógrafo me decía, dice, porque Relatos Salvajes está a comparación en calidad a lo que es cualquier película de afuera. Mira, te voy a dar un ejemplo a lo que me preguntaste. Tenemos Actividad Paranormal, ¿sí? Una peli extranjera, sí.
que se filmó con una cámara común, perdón. Sí. Y la primer peli, creo que invirtieron, por decirte, $500,000 de dólares, y la película ganó 25.000 más millones duplicados. ¿Sí? Por ahí también tiene que ver el énfasis que le pongan a la película, o a la promoción, o a la publicidad, o digamos todo el marketing que tenga. ¿Entendés? Por ahí es distinto, es según la peli. Y vos sabés que ese tipo de peli tiene un público, por así decirlo, exclusivo, que son los adolescentes, que están en toda esa cuestión. Son muy poca la gente grande que viene, sí, a verlo. ¿Entendés? Es relativo. Para mí, lo que mejoró el cine en sí, bueno, más allá del 3D, como te digo, del XD, de todas las cuestiones que pueda haber, es el avance tecnológico que hay hoy en día. Como te digo, no solamente tenés el cine, después, bueno, pasa al CD, que el CD ya se perdió, ahora es el pendre, como, claro, que siempre vamos reemplazando todo. Exactamente. O sea, todo es mayor, hasta inclusive en tu casa. Vos tenías antes un tele de 29 pulgadas, que era una caja, la caja negra, por así decirlo, y pesaba tonelada, y ahora tenés un TV LED de 54 pulgadas, que también es algo descomunal, pero tenés acceso. Sí. Digamos, todo el mundo ahora tiene acceso a lo que es información, a lo que es productos nuevos, novedosos. O sea, imagínate que también por el celular, por ahí lo que me sorprende es que podés hacer una videollamada. Exactamente. Que tal vez nosotros, cuando éramos chicos, en nuestra época, te pegaban un grito para eso. Sí, bueno. Julio, gracias por haber abierto las puertas. Y recordá los horarios de apertura que tiene el cine, más que nada, aunque la gente lo puede comprar por internet, pero que empiezan a funcionar ustedes acá en Santa Marta. Bien, ya me diste el pie, te lo digo. Abrimos actualmente de 12 del mediodía y los días de semana hasta las 23 horas. Ajá. Y los días que tenemos trasnoche, que son viernes y sábado, hasta las 2 de la mañana. Así que bueno, tiene para tener variedad y de horarios diversos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Sí, para ir, como ahorita, te comés un pororó, un chipá, algo para sí, hay películas, sí, ya hay, hay películas hay largas, además, ¿viste? Algunas son películas largas, ¿viste? Y que la mayoría ahora están durando entre 2 horas, ¿sí?, y 2 horas y media. Antes todo era en 1 hora y media clavada, ¿viste? Siempre. Se sorprendía, sí, cuando bueno, había 2 horas. Sumale los trailers, sumale, bueno, los, sí, créditos, exactamente. Así que imagínate que es una distensión bastante, con una jornada bastante extendida. Gracias, Julio, por haber venido, no, abierto, no, las puertas. A vos. Con Julio Benítez, el encargado aquí en Cinemark Santa Fe, compartiendo en este caso en la sala número 1 todos los avances que han tenido en Cinemark Santa Fe para que puedan tener mayor accesibilidad, ya sea para comprar las entradas, para adquirir las entradas, no hacer colas, y poder elegir en qué lugar, en qué butaca te querés sentar para ver la película, y en este caso aquí en Cinemark Santa Fe, lo recomiendo.